Atacoico. Nadie goza como yo. Alabo Atacoico. Pero si no sabes lo que que cuando mi papá estaba tocando tambores con mi abuelo, entonces salían para el monte, cortaban un palo que le decían banco blanco, si es para las cuestiones, para hacer los tambores bien hechos. Entonces ellos mataban algún venado, le sacaban el cuero, le ponían a secar, entonces el abuelo mío forraba el tambor, entonces le metía cuña de madera, lo apretaba, lo ponía en el sol un momento, una o dos horas, cuando se secaba, ellos empezaban a tocar con mi papá. Después de eso, cuando mi papá oía que el papá estaba tocando el tambor, entonces venía y se lo quitaba. Papá, présteme el tambor, que yo aprendí a tocar con mi suegro. El suegro se llamaba Desiderio Valdés, que era el abuelo mío, de parte de mi mamá. Bueno, y entonces ahí estuvieron tocando. Y en la cuestión que nos estuvieron tocando, entonces llegaba el abuelo mío de parte de mi mamá, hombre batata, usted sí toque ese tambor de baile muerto bonito, présteselo a Batatica para ver. Entonces mi papá le quitaba el tambor del abuelo mío. Entonces ahí empezaban a tocar, a regatear el quien tocara. Y después de eso, el abuelo mío le dijo a mi papá, hombre Chomané, hombre mire, ya usted toca ese tambor bonito, pero entonces tú tienes que pulirte más y yo te voy a pulir. Cuando el abuelo mío cogió el tambor, que le dijo a mi papá, mire, esa es la muestra. Después le preguntó el abuelo mío a mi papá, hombre Batatica, así que se toca ese tambor se está oyendo lejos. Mire, cuando usted empiece a tocar, le pega más duro ese tambor en la esquina. Bueno. Ese tambor se oye 10 kilómetros. Thank you.
de características organológicas en principio, que es cómo se conforman los grupos de percusión que acompañan a las diferentes melodías, digamos en este caso gaitas, millos o voces. Y estamos hablando de tambor hembra, bombo y llamador y maracas, ¿no? Y también podemos hablar de características rítmicas de acuerdo a la región donde se desarrolle la música y de acuerdo a la etnia donde se desarrolle también. O sea, los negros tocan de una forma diferente a como tocan los mulatos. Podemos hablar de un toque de bullerengue, por ejemplo, en San Basilio de Palenque, y podemos hablar de un toque de bullerengue en San Jacinto. Y la diferencia está en la forma como se siente, ¿no? Para el oído normal de las personas es igual, ¿no? O sea, no existe diferencia. Pero para un percusionista, un tambolero que sepa, él alcanza a hacer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el bullerengue en San Basilio, que es como toca batata, negro. Pues, negro. Ahora, ¿cómo se toca en San Jacinto o en las sabanas de Bolívar? Trabaja, 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 compañero, trabaja. Azúcar me llamo yo, azúcar.